Querido Alberto Iturralde, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, perdonad por el error técnico de hace un momento. No te preocupes, porque hoy nos estamos peleando con los teléfonos todos, así que bueno, de momento te escuchamos perfectamente a través del vídeo en el canal de YouTube. Vemos tu pantalla, a ti no te vemos todavía, pero tu pantalla sí, perfectamente, así que una parte esencial la tenemos resuelta. Vale, voy a ver si consigo lo de la pantalla solucionarlo cuanto antes. A ver, mi Zoom. Nada, vamos si quieres comentando mientras tanto. Mientras tanto, porque estamos viendo en tu pantalla el DAX y el IBEX, que hoy están sufriendo un poquito. Vale, la semana pasada comentábamos que lo más probable es que en breve ya viéramos verdaderas curvas en el mercado. Y es un poquito lo que estamos viendo durante las últimas sesiones. Ahora hay que tener en cuenta, a la hora de mirar el mercado, tenemos que buscar soportes para ver si este movimiento bajista va a tener continuidad o no, porque sus soportes deben respetarse. Y a la hora de mirar el DAX, es muy importante tener en cuenta que cotizando como está ahora en zonas de 13.500, la zona más importante e inmediata de soporte son justo los mínimos que se marcaban durante la sesión de ayer. Esa zona de 13.290 puntos. Voy a ver si lo pongo ahí como soporte. Toda esa zona, incluso por debajo, un poquito, estaríamos hablando de niveles de 13.150, son zonas clave. Con lo cual, durante estos días, es muy importante lo que comentamos siempre al respecto de posibles suelos, si es que los tenemos que hacer, y es que la información negativa vuelva al mercado. Estos días atrás veíamos cómo de nuevo se volvía a hablar especialmente mal de España. Bueno, pues tendremos que ver, ahora vamos a mirar un poquito el IBEX, cuáles son las zonas de soporte, tendremos que ver si cuando las alcanza, efectivamente esa sensación negativa sobre la economía española se hace un poquito mayor. En el caso del DAX, ya digo, zonas de 13.150 deben respetarse. Y si vamos al IBEX, fijaos, todo este movimiento alcista que comenzó con las vacunas comienza a decelerarse a partir del nivel 7.640. El suelo anterior a ese había sido en 6.330, es decir, habían sido 1.300 puntos del tirón. Luego, ahora lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que esa zona, 7.500, donde comienza ya a decelerar la subida, es la zona de soporte que ya marcó hace cosa de unos días, allá por justo, bueno, un poquito ya en Navidades lo marcaba, y ahora lo normal es que debamos ver al IBEX si llega hasta esa zona, no solamente con noticias negativas en torno a la economía española, sino también frenando y de algún modo intentando hacer un suelo. Lo que sí es importante de todo esto que he explicado es otro de los factores que siempre explicamos cuando probablemente estemos acercándonos ya a un techo, y es el aumento de volatilidad. Lo que vivimos durante estas sesiones con esos vaivenes de 150 puntos a la alza y a la baja es justo exactamente eso, un aumento de volatilidad. De manera que, aunque efectivamente se respeten soportes y efectivamente volvamos de nuevo a rebotar, si es que esto tiene que producirse, hay que recordar qué significa ese aumento de volatilidad, porque lo más probable es que efectivamente durante estas semanas, aunque rebotemos, se vaya viendo un techo a largo plazo. Bueno, veo que Alberto Iturralde has empezado absolutamente centrado, con la mirada puesta en el momento del mercado, lo que seguramente todos nuestros oyentes te agradecen. Enseguida vamos a saber qué quieren preguntarte nuestros oyentes por correo electrónico oyentes@capitalradio.es o por WhatsApp, nota grabada, el 687-050-600. Pero no me resisto a preguntarte qué opinas sobre los asuntos que están al rojo vivo esta semana. Y probablemente nos vamos a meter con alguien en los próximos minutos, ya pedimos perdón anticipado, pero es que no puedo resistirme a comentar contigo el tuit de Elon Musk. Dice el señor Musk, si no podemos vender una casa que no tenemos, si no podemos vender un coche que no tenemos, ¿por qué podemos vender acciones que no tenemos al ponernos cortos? Y se pone ahí al lado del jaleo. Tiene razón. Tiene razón, porque él tiene una visión de la economía lógica, ¿vale? Es decir, yo vendo algo que tengo. Sin embargo, las finanzas, de las que él también se beneficia, no son así, no tienen nada de lógico. Estamos especulando siempre con humo, y yo, la verdad es que a los chicos de este foro,
que han calentado GameStop. Yo les proponía para los premios de Capital Radio, estos que hacéis todos los fines de año, yo les propondría para esos premios. Lo importante es tener en cuenta lo siguiente. El mercado es así porque el sistema financiero es así. Y el sistema financiero está tolerado por los gobiernos que, en teoría, son apoyados por los ciudadanos. Con lo cual, ahí no hay más que decir. Él mismo, Elon Musk, se ha beneficiado de ese tipo de situaciones durante mucho tiempo. De hecho, yo he explicado en muchos consultorios cuáles son las estrategias que él sigue para, en un momento determinado, hacer vender a los inversores que están en su valor antes de hacerlo subir. Luego, vamos a ver, tú estás hablando de que no es moral que haya posiciones cortas en el mercado. Y tú, cuando vas a hacer subir Tesla, sales a decir que no vale lo que cotiza en el mercado. Es decir, que al inversor de toda la vida, al ahorrador, al que intenta tener un poco de criterio a la hora de moverse en el mercado, voy a evitar la palabra especular, vamos a hablar invertir en el mercado. A ese le estás tú engañando para obtener tú un beneficio. ¿Por qué obtiene él un beneficio si hace salir a los inversores antes de una subida? Porque esos inversores venden títulos que él está comprando para lucrarse más con su propio título. A mí lo que me parece en estas declaraciones es un caradura, pero no porque no tenga razón en lo de los cortos, que probablemente moralmente tenga razón, sino porque tienes que ser coherente. Si tú efectivamente tienes o te revistes con tus tweets o con tus mensajes de ese halo de moralidad, no tengas la desfachatez de cuando vas a hacer subir el valor un 200 o un 300%, hacer una campaña en la que tú intentas convencer a todo el mundo de que el valor no vale lo que cotiza en el mercado. Es decir, que por una parte estoy de acuerdo con lo que dice, porque yo siempre animo a los especuladores a que se habiliten el lado corto, pero no porque a mí me guste el lado corto porque sí, sino porque la bolsa es como es y no me gusta que a los nuestros les roben el dinero. ¿Y cómo les roban el dinero? Si no pueden abrir cortos en su operativa, van a tender a participar en el lado equivocado. Por eso yo siempre fomento que nuestros oyentes tengan las dos operativas habilitadas. Pero sí es cierto que el hecho de que haya un fondo cargando todos los cañones en contra de un valor me parece una auténtica inmoralidad. Por eso, bueno, claro, hemos tenido la suerte de que haya sido en Estados Unidos. Porque si el fondo pierde dinero en España, nos hacen pagar con dinero público. Así es que, mira, yo estoy encantado de lo que ha pasado, lo siento. Sí es cierto que yo en días de bolsa, cuando algún cara dura ha intentado meter informes positivos, especialmente concentrados en una empresa, para conseguir que la gente compre, no en mi foro, los metía antiguamente en todos los foros a la vez, para conseguir que hubiera un calentón y el caradura de turno, que era el que ponía todos los informes positivos del valor, vender los títulos que ya había comprado previamente. A esa gente se la echa de los foros, porque en realidad estás engañando a los inversores. Pero el cargarte un fondo bajista, mira, te juro que si lo sé, participo. O sea, lo más que no estaba al tanto. Ya, pero Alberto, ¿quién no engaña de una manera u otra? Porque aquí estamos, cuando hablamos de los mercados, en una asimetría permanente. Siempre nos falta información. ¿Tú y yo no engañamos? Bueno. Tú no me has dicho nunca nada que no sea que no diga lo que yo pienso. Y yo siempre intento decir la verdad. Pues ya está. Aunque seamos solo tú y yo, la verdad es la verdad. Ahí nos enfocamos. Y el sistema financiero engaña de una manera totalmente preponderante. Es decir, tiene toda la maquinaria de información y de engaño en su mano. Toda. Paga publicidad. A mí me han echado de mis horas pagando publicidad para que yo no pueda hablar de determinados títulos. Es cuando el sistema financiero tiene ese poder, que vengan cuatro gamberros financieros a hacer una de las suyas, mira, no me da ninguna pena lo que le ha pasado a ese fondo. Y obviamente no me genera ninguna preocupación, porque para poder coordinar esos capitales, lógicamente necesitas mucho tiempo de trabajo y solo lo puedes conseguir con valores pequeños del Nasdaq. No puedes meterte, hombre, a un Apple si entras todos en tropel, ya vas a generar una pequeña subida, seguro, pero nada más. Y es más, tengan ustedes mucho cuidado con entrar en estas situaciones, porque ya ven lo que ha pasado después. Yo el miércoles lo comentaba, ojo con estos tipos de valores Nasdaq, que sí, si alguien los ha calentado, suben como un cohete, pero caen igualmente rápido. Bueno, pues que se vea lo que ha pasado ayer. Es decir, que al final, el que ha querido entrar a última hora también ha recibido su merecido. Así es que, no, es que me parece que es un debate totalmente falaz el que se está estableciendo. Y reitero mi proposición de estos señores para el premio de Capital Radio de este año, del gamberrismo financiero. Hay que crear uno para eso. Se toma en cuenta. Al teléfono tenemos esperando para hacerte una pregunta en Madrid. El teléfono de Capital Radio es el 912833333. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo ayer cuando vi que fin se cumplió las
lo que había pronosticado el editorial de la bajada hasta el 7.770, que ahí era un stop, aunque lo traspasó un poco y luego rebotó ampliamente, pues hoy estaba mirando para hacer alguna operación interesante y había pensado o en el Santander o en el BBVA. En concreto el BBVA más o menos comprado por aquí en 3.85, 3.86 con objetivo 4.35 más o menos, 4.30, 4.35. Y en cuanto al Santander, vamos a ver que lo tengo aquí el gráfico, que está más o menos en 2.43, pues con comprado más o menos en 2.43 con un objetivo en 2.85 más o menos, pensando en que haya un rebote. No he podido escucharle al principio, que siempre hace usted un análisis muy certero y detallado de cómo van los mercados, pero estaba pensando hacer en esta operación. Dígame si le parece bien, por supuesto, un stop loss, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias Ángel por la pregunta. Encantado, encantado. Hombre, es muy ambicioso, ¿eh? Los recorridos que propone el oyente son muy ambiciosos. El Santander en 2.44, el stock tendría que estar en 2.32, un objetivo, bueno, es que el problema que tenemos ahora es que hay que especular con mucho cuidado, o yo por lo menos tengo que hablar con mucho cuidado para no dar la idea a los oyentes de que estamos haciendo un suelo en esta caída durante el día de hoy y el del lunes y vamos a subir y vamos a rebotar, pero si esto todavía no se va a descolgar a la baja, ojo. Con el tema de stocks, no vaya a ser que efectivamente sí se descolga la baja. Y en el caso del BBV, pues, no sé, el stock tendría que estar en 3.67 y el objetivo alcista, pues sí, esa zona 4.24. Está ahora mismo el BBV en 3.88. No lo sé, hay que tener mucho cuidado con especular con sensaciones de certeza. Es decir, probablemente va a pasar esto, sí, probablemente va a pasar esto, pero igual no pasa. Es que, ojo, digo porque el tema de los stops, cuando el mercado se vuelve más volátil, es algo imprescindible entender que cuando especulamos, antes de ver el posible beneficio, tenemos que ver la posible pérdida. Es muy importante. El oyente que ha colocado hoy, y ya sabemos que siempre atendemos a esta pregunta entre las muchísimas que nos llegan, su correo electrónico a las 0 horas, que es cuando empieza a contar el contador para este consultorio, es Carlos de Zaragoza. Dice que le gustaría que le hicieras un breve comentario sobre lo que ocurrió ayer en el pre-market y durante la cotización de American Airlines, AAL, y si ves objetivos en 24 o 25 dólares o incluso más en American Airlines, que fue, por cierto, también uno de los valores objetivos de los chicos de Reddit, claro, como les estamos llamando. Vale, vale, que se pongan los oyentes el vídeo de Capital Radio en YouTube, porque aquí se ve claramente que efectivamente ha sido uno de los objetivos. Vale, os explico qué es lo que sucede. Cuando antes de abrir el mercado, el cuidador de una compañía, el algoritmo que la cuide, o bien la persona que esté detrás de ese dar liquidez al valor, que es la falacia con la que se define al núcleo duro de la empresa, el que da liquidez al valor, ve que hay muchas órdenes compradoras, ¿qué es lo que hace? Se retira al alza, dice, que queréis comprar, no hay ningún problema. Si yo quisiera queréis comprar, yo os vendo. Yo, como dice un amigo mío en Bilbao, dice, yo soy buena persona. Al que quiere comprar, pues yo le vendo. Y al que quiere vender, pues yo le compro, pues algo así. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuidador de American Airlines? Y aquí voy a ampliar mucho el gráfico para que se vea. Abre ya con un hueco enorme al alza. Estamos hablando de que este señor, el que está manejando el título para, lógicamente, obtener beneficio para el núcleo duro de la compañía, lo que hace es dejarlo subir en la apertura un 22%. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué lo deja subir? Por una razón muy sencilla. Porque si yo tengo que vender 100.000 títulos, imaginemos, en el mercado, y veo que tengo que controlar un precio para que no se me escape de las manos, he puesto 100.000, pero en este caso estaríamos hablando de probablemente de 100 millones de títulos o igual más. Yo sé que vosotros tenéis dinero, porque os estoy viendo las posiciones de compra en el premarket. Luego sé hasta qué punto estáis dispuestos a pagar. Pues no hay ningún problema. Si vosotros podéis comprar 1.000 acciones a 10 y yo tengo 1.000 acciones, pues lo que voy a hacer es colocárosla o dejar que vaya a 100. Porque con un precio de 100 tenéis que gastar no 10.000 euros, sino 100.000 euros. Esto si lo multiplicamos por millones, vemos lo que ha pasado ayer en American Airlines. Es decir, el cuidador ha dicho, vale, que me la queréis hacer a mí, no hay ningún problema. Como ya os estoy viendo en el pre-market, os voy a subir el valor en la apertura y comprar. Y efectivamente, ¿qué es lo que han hecho? Han comprado y aquí, si han entrado en bloque en los foros,
se han, entre comillas, se han roto los dientes. ¿Por qué? Porque tú al sistema financiero se le haces un día, dos días, porque está un poquito al pepe, está pues a lo suyo, a cosas importantes. ¿Qué va a estar pendiente de esto? Pues el tema es American Airlines, que ya está un poquito más en el candelero bursátil americano y ahí ya te están esperando. Esto, os digo de verdad, ¿eh? Toda esta gente que está haciendo estas faenas de gamberrismo financiero, estos van a perder muchísimo dinero. Lo que ocurre es que, claro, queda la gracia de fíjate la que han hecho y ahora encima al sistema financiero le sirve de excusa para establecer más controles que le favorezcan a él en contra de los pequeños inversores, que es lo que al final va a pasar. Es decir, los políticos van a decir, ¡oh, no se puede permitir esto! Claro, GameStop es un valor que va a cambiar la sociedad. Con GameStop, hombre, por favor, ¿quiénes no estábamos todos los días a todas horas siguiendo GameStop en los últimos 20 años? Y como es tan gordo lo que han hecho, a partir de ahora vamos a poner estas condiciones que, casualidad, ya veréis cómo benefician al sistema financiero. Eso último lo digo yo. Ellos no os lo van a decir. Os van a decir que protegen vuestros intereses. Y la gente que está haciendo está en los foros haciendo el indio con esto, va a perder muchísimo dinero. Lo digo para que nuestros oyentes tengan cuidado, porque ayer ya me ponían un tuit en el que me decían que no sé en qué valor, no voy a decir cuál, si lo sé, pero no voy a decir cuál, se querían poner de acuerdo en los foros para calentarlo. Digo, bueno, pues os van a partir la cara, porque es que encima alguien quería tumbarlo, hacer caer un valor. Y aquí, esto es muy importante lo que voy a decir. Si tengo que cortar para Publi, me dices, ¿eh, Luis? En un instante. Sí, pues nunca lo hagáis en el lado corto, ¿vale? Hacedlo, si lo vais a hacer, mal hecho, porque vais a ir al infierno y todas esas cosas, pero no lo hagáis nunca en el lado corto. Uy, que sonó. Bueno, pues esto significa que seguimos en un instante. Con Alberto Iturralde, en directo, en Capital Radio. Una mañana muy intensa. Y con los protagonistas del foro Reddit, que no paramos de hablar de ellos de una o de otra manera, efectivamente. Sí, solamente una cosa más, que es claro, que me queda pendiente. Las no que quieras. Hagáis, no lo hagáis en el lado corto, ¿vale? Porque en el lado corto, en el momento en el que os vean que estáis vendiendo, claro, un fondo de inversión no sé lo que haría. Pero sí os digo que los núcleos duros de las compañías tienen un crédito, entre comillas, ilimitado. Significa que lo pueden empezar a subir todo lo que quieran y se van a ver ayudados porque vosotros tenéis que cerrar vuestros cortos. Y como hacia arriba no hay límite en el gráfico, es decir, podría ir hasta el infinito y más allá cualquier valor, pues ahí corréis el riesgo de que realmente os hagan un auténtico roto en la cuenta. Sin embargo, a la hora de hacerlo, comprando todos a la vez para subir el valor, si os lo quieren tirar, la pérdida la tenéis limitada a el nivel cero del valor, con lo cual ya sabéis más o menos lo que podéis llegar a perder. Y esto no lo hagáis, no lo he dicho yo que lo hagáis, lógicamente, pero si lo vais a hacer, no os arruinéis. Que duele eso, ¿eh? María, en Madrid, al teléfono. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estoy siempre esperando que llegue el viernes para escuchar al señor Iturralde. Nos que alegra. Para mí es lo mejor. Bueno, quería preguntarle por Barta. La tuve y la vendí ayer con el subidón que tuvo. Quería ver qué le parece al señor Iturralde. Y estaba pensando, pero no sé si es el momento, entrar en L'Oréal a SLM Holding. Y si no, esperaré al final a que dé algún dicto. Muchas gracias. Vale. Gracias, María. Hay algún oyente más preguntando por Barta. Hay uno que nos escribe precisamente a JLB, que tiene eso. Dice que te da las gracias porque ha ganado, dice, mucho dinero con tu recomendación, Alberto. No, muy mal, ¿eh? Porque si has ganado mucho dinero es que te has arriesgado mucho. Y en la bolsa no hay que meter demasiada fuerza en un valor, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Fuerza me refiero a que no hay que meter demasiado en nuestro capital. Sí, yo desde que hicimos lo de las campanadas me piqué con los valores. A final de año me dice José Antonio un día, me llama y me dice, oye, ¿por qué no hacemos unas campanadas, un 12 valores? Y dije, uy, eso es muy complicado, pero me piqué y me puse a mirar valores y ya no he dejado de mirar valores durante estas semanas. Sí, y uno de ellos que comentábamos el lunes es el de Barta. Claro, estaba realizando una ruptura maravillosa y le agradezco mucho a María que haya preguntado por eso. Ahora vamos con L'Oréal también. ¿Pero por qué? Porque el lunes no podíamos, como no teníamos vídeo, no podíamos explicar por qué era un valor tan bueno. Voy a colocar a los oyentes justo en el punto en el que el lunes yo explicaba que Barta creía yo que iba a subir mucho. Y es que, si se fijan en el gráfico, voy a quitar las últimas barras, justo ahí, justo donde está ahora mismo, en esa zona del gráfico, en zonas de 144, el valor... Ahí está, bueno, más o menos ahí. El valor rompía al alza los máximos históricos que tenía en el pasado. Estamos hablando de que había logrado marcar antes del coronavirus nivel de 128 y posteriormente había hecho un techo en octubre, septiembre, un poquito por encima de 128 para mantenerse lateral. ¿Qué es lo que ocurre?
se comienza a mover al alza con mucha velocidad hasta esa zona de máximos, ¿de acuerdo? Esos máximos últimos que había realizado en octubre. Y a la vez, previamente había realizado una trampa clarísima de la que hemos hablado Luis Vicente y yo en muchas ocasiones en Capital Radio, que es la típica trampa de un movimiento muy rápido a la baja antes de romper máximos. ¿Para qué? El movimiento rápido a la baja se hace para hacer salir a los especuladores, para que no se aprovechen de la subida que vamos a hacer después, y a partir de ahí, cuando ya hemos conseguido sacarles, lo giramos al alza y lo disparamos. ¿Qué pasa? Que justo el lunes, este ya las tenía compradas de la semana anterior, y justo el lunes las había comprado en 130, antes de romper al alza el movimiento de máximos, precisamente por ver yo esa trampita que acabo de explicar. Justo el lunes nos preguntan por ella, y claro, yo salto de la silla, porque digo, joder, es que no he hablado en ningún sitio de Barta, y va un oyente y pregunta por Barta, y justo son las que yo creo que van a tener un subidón enorme. Bueno, pues nada, lo comentamos el lunes, se conoce que por mi entusiasmo, más de un oyente dijo, yo aquí me meto, y ahí se metieron, y fíjate, 181. Mira, yo ayer estaba en 181. Yo ya no te sugiero que estés, por una razón muy sencilla. Yo busco tramos concretos, ¿vale? Y el tramo ya se ha hecho. Yo entré en 130, os lo comenté en 140, 144, y ha llegado a 170, que era el tramo que yo veía bastante fácil de realizar. Así es que a partir de ahí yo ya no estaría. Sí que buscaría valores como L'Oréal, porque si tiene que haber curvas durante los próximos meses en el mercado, este sí que es uno de los valores. Y es el minuto de oro que vamos a traer después. Ese va a ser para más corto plazo, pero L'Oréal es un valor que, bueno, no te creas, no tiene muy buena vida. Si vas a entrar en L'Oréal, hazlo un poquito más abajo, en 283. Ahora mismo en L'Oréal, un especulador de corto plazo no tiene que estar. Está en 293, pero en 283 sí, te puedes entrar. Bien, espero que el teléfono no nos dé más disgustos, porque de verdad que esta mañana estamos peleándonos con la calidad telefónica muchísimo en Capital Radio. La siguiente pregunta, venga, una muy rápida del WhatsApp que escuchamos. Hola. Buenos días. Buenos días. Consulta para Iturralde. Uh-huh. Quisiera saber cuál considera usted que sería un buen punto de entrada en Tesla. Gracias. Tesla, mira, hemos hablado de Elon Musk y ahora vamos a hablar de una de sus compañías, de Tesla, a la que, por cierto, no le gustará mucho que haya bajistas, ¿no?, contra los que se metió ayer. Bueno, os voy a contar, fíjate, hablando del tema de Elon Musk. Elon Musk, hace cosa de unos, no sé si fue año y medio, cuando el valor estaba en 188, no, estamos hablando de, a ver qué día fue, sí, en 188, sí. Y necesitaba él vender títulos antes de caer, Elon Musk, salió diciendo que iba a opar la compañía. La gente no se acuerda, pero yo sí me acuerdo perfectamente. Cotizaba cuando aquello antes de Contraspeed y cosas de estas. No, antes no, es mucho antes de esto. No, que va, peor todavía. Cuando estaba en 75 e iba a caer hasta zonas de 35, él dijo que iba a opar la compañía. Él, el que nos dice ahora, nos habla de moralidad con respecto a las posiciones bajistas. ¿Qué es lo que hizo? Mucha gente entró compradora y él lo que hizo fue colocar títulos y hacerlo descender hasta 35. Le denunciaron por eso, ¿eh? Mira, hay una denuncia en un juzgado americano por ese acto. ¿Y luego qué es lo que ha pasado? Pues nada, lo que veis, que dice que no vale lo que cotiza, pero el valor no deja de subir. Punto de entrada. Yo no te sugiero ninguno, por lo que hemos explicado de todos estos valores de filosofía nada. Pero, si tienes que jugarte la vida en este valor, pues mira, te lo puedes hacer ya. ¿Por qué? Pues porque ha tocado una zona de soporte, se ve claramente en el gráfico como en los últimos meses, perdón, últimos días, porque esto va por días, en esa zona 805 ya ha hecho soporte, con lo cual ahí puedes entrar con ese stop, en 805. Yo Tesla. Por cierto, llega el minuto de oro. A ver, querido Alberto Iturralde, ¿qué eliges para este momento? Que está todo el mundo esperando escucharte. Si no me levantas el boli, ni me doy cuenta. Solmería, ¿por qué? Porque es uno de los sectores que peor está hablando de sí mismo, es decir, más se está quejando de lo mal que le va y no termina de caer tanto como están cayendo los demás. Así es que Solmería está en 5.43, el stop en 5.23, ojo con los stops, ¿vale? Y el objetivo alcista en 6.50. Solmería, seamos disciplinados. Alberto Iturralde lo insiste siempre. Cómo disfrutamos con Alberto cada mañana de viernes en la radio y cómo podéis disfrutar con el vídeo en el canal de YouTube de Capital Radio viendo todo esto que nos ha contado con detalle. No lo perdáis. No nos perdemos tampoco tu vuelta a Capital Radio el lunes a las 6 de la tarde con Rocío Arbiza. Buen fin de, Alberto. Aquí estará. Un abrazo. Aquí estaré, perdón. Feliz fin de semana.